Hola, ¿qué tal amigos de Un Cuarto de Expresión? Yo soy Rol Chazar y mejor conocido como Chaz, y estoy muy feliz porque nos encontramos en un programa con ustedes en la Secretaría de la Juventud y me encuentro, por supuesto, con mi queridísima Pau Barrientos. ¿Cómo estás, Pau? Cuéntanos a todos. Muy feliz, es que la producción me hace reír mucho. ¿Por qué te hace reír mucho? A mí pues también. Pues son muy chistosos, ¿qué puedo decir? Pero pues la verdad la pasamos muy bien, chicos. Nos encontramos ahorita en el Mirador, aquí en Querétaro, viendo toda la ciudad, los arquitos, y bueno, también vamos a estar por el Panteón de Querétanos Ilustres para que no se lo pierdan. ¿No se muevan, chicos? Ahí está, también tenemos a Edu Samper, que normalmente se pone medio nervioso cuando está con las chicas, pero en esta ocasión se lanzó una entrevista con Ellas en Bici. Y bueno, Chaz, yo no sé si tú sabes, ajá, ¿qué es el Ultimate Frisbee? No. ¿No? Bueno, es un deporte que Chico Beto nos va a mostrar, se lanzó un torneo para que sepamos un poco más. Ándale, que nos informe este muchacho. Informe. Y yo quiero que tú vayas pensando de una vez en tu respuesta acerca de la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mayor travesura que has hecho cuando fuiste niña? Y es que no podíamos dejar pasar el Día del Niño y por eso es que Marce salió a las calles a hacerles esta pregunta a todos los que nos están viendo. Y bueno, también les tenemos el cuarto bloque de nuestra mesa de opinión, ya el último, para que no se lo pierdan, chicos. El tema es, cambiando de actitud, el consumo responsable de alcohol. Y ahora sí, mi queridísima Pau, nos vamos a la sección cultural, ¿verdad? Sí, así vamos, que, chicos, acompáñenme para ver un poco de esto. Vete yendo, ¿no? Esta Pau se está preparando porque vamos a la entrevista de Ícaro Teatro. Amigos de Un Cuarto de Expresión, hoy nos lanzamos a un ensayo de la obra de Pillow Man de la compañía Ícaro Teatro. ¿Por qué no? Vamos a ver un poco de información, entrevistas y me dicen qué tal les parece. Bueno, chicos, ahora yo me encuentro con Israel y con Lalo y ellos me van a contar un poco de su experiencia aquí. Bueno, me van a decir qué personajes son en la obra para que lo chequen. Y bueno, empezando con Israel. A ver, bueno, mi personaje es el detective Tupolsky, es un oficial de alto rango en esta dictadura totalitaria donde se narra la historia. Y bueno, un personaje bastante interesante, es un personaje fuerte, es sarcástico, malosón, es malosón. Bueno, yo hago al detective Ariel, que en realidad es más policía que detective, es un detective policía que actúa bajo el principio de que cree en lo correcto y todas sus acciones se ven guiadas por ello, pero la forma en cómo actúa de repente no es como la más convencional, sino que utiliza violencia verbal y violencia física para como poder buscar el bien, ¿no? Entonces, si cree que alguien hizo algo malo, se le va a ir encima y va a actuar de una manera muy animal. Bueno, chicos, ahora yo me encuentro con dos de los actores principales, bueno, la principal aquí con Esther y con Chuy. Cuéntenme un poco de sus personajes, de qué tratan más o menos, para que los chicos entiendan un poco más. Bueno, mi personaje es Katurian, es una escritora que hace cuentos de niños asesinados. Entonces se ve como en una situación complicada porque unos policías la toman para hacerle unas ciertas preguntas sobre unos asesinatos que están pasando en la vida real. Entonces esa es como la trama de mi personaje. Bueno, mi personaje se llama Mikal y soy el hermano de Katurian. Y bueno, mi personaje está retrasado por años de tortura infantil que fue aplicada por sus padres. Y bueno, ahora una vez que me rescata Katurian, estoy bajo su cuidado y ahora que a ella la han llamado por estas historias que se están representando en la vida real, ahí hay un par de sorpresas de mi parte. Me encuentro ahora con Miguel Setién, él es el director y creador de Ícaro Teatro, y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco, bueno, tú ya has estado en Un Cuarto de Expresión antes con Conferencias de las Aves, y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo es que está ahora Ícaro Teatro, cómo ha evolucionado, qué proyectos nuevos vienen, lo que tienes ahora, cuéntame un poquito. Claro, pues Ícaro Teatro, la evolución ha sido bastante orgánica en el sentido de los montajes. Realmente desde que se estableció la compañía, nuestra meta era poder explorar muchos tipos de teatro diferentes, muchas avenidas diferentes, para crecer como compañía, para encontrar nuestra propia voz, y para eso consideramos que era necesario no limitarnos a un tipo de teatro, sino explorar lo más que pudiéramos. Hemos explorado metateatro, teatro experimental, teatro clásico. Entonces, ahorita estamos explorando un tipo de teatro, si lo queremos ver como un poco más comercial,
esta comedia oscura que es The Pillow Man. Muy bien. Oye, y bueno, ¿cuántos actores son los que hay en escena y también la producción total? Porque vemos que también hay música en vivo, ¿no? Sí, bueno, en escena tenemos 7 actores. En total, en el equipo, digamos, en el elenco son 9 actores, ya que uno de los papeles se alterna entre 3 diferentes personas, que es el papel de una niña, que por primera vez estamos trabajando con actores menores de edad, lo cual es ha sido diferente, ha sido un reto y ha sido muy interesante para todo el equipo. Y también es el elenco más pequeño que hemos tenido hasta ahora, menos de la mitad del elenco de Conferencia de las Aves, que había sido nuestro elenco más pequeño hasta el momento. Y sí, como tú bien mencionas, tenemos varios elementos muy interesantes dentro de la producción, uno siendo la música en vivo, que ha sido una característica recurrente en nuestros montajes, siempre compuesta y dirigida por Daniel Coutinho, que es nuestro, digamos, el compositor y pianista que tenemos residente en la compañía, que es maravilloso además. La gente, yo creo que se va a divertir y se va a sentir incómoda por divertirse. Creo que la obra trata temas, como te mencionaba anteriormente, trata temas violentos, trata temas grotescos, pero siempre con un marco de comedia, porque es como los personajes lo manejan. Pero lo interesante es que mientras vamos conociendo a estos personajes, agregamos todavía un nivel más, que es el por qué estos personajes manejan estos temas de una manera tan ligera. Y entendemos la naturaleza de estos personajes, de dónde vienen y cuáles son, pues, los demonios que traen cargando, que los obligan a ver las situaciones de la vida de una manera, pues, cómica en ese sentido. Entonces yo creo que hay, pues, un poco para todo tipo de público. Bueno, y dinos, ¿dónde van a estar presentándose y cuáles van a ser las fechas? Estrenamos el pasado 19 de abril y vamos a estar todos los viernes y sábados hasta el 1 de junio. Nos estamos presentando en el Salón de Danza del Querétaro Teatro Metropolitano, recepción 8 p.m., función 8:30. Pueden hacer sus reservaciones e incluso comprar los boletos en línea en la página de Ícaro Teatro, ICARO Teatro, todo seguido, .com, o también en las taquillas el día del evento. Y si les interesa tener más información de la compañía, en nuestra misma página de internet, en nuestra página de Facebook, Ícaro Teatro, igual. En Twitter estamos @ícaroteatro y toda la conversación de la obra, digamos, en Twitter se ha generado con el hashtag PillowmanQRO. No, pues Miguel, muchísimas gracias por parte de Un Cuarto de Expresión. Esperamos que tengan muchísimo éxito y bueno, se ve que esta obra está muy buena. Nosotros ya la vamos a ver y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pau, y muchas gracias a todos. Bueno, ahí está, chicos. Si ustedes quieren dejarme algún comentario acerca de esta obra, lo que sea, recuerden que tengo mi Twitter, es @paubarrientosb. Mientras, regresamos a Un Cuarto de Expresión. No se pueden perder esta obra de teatro, yo ya fui y me encantó, hechas. Es la obra de Pillow Man y bueno, recuerden que están todos los viernes y sábados a las 8 p.m. en el Teatro Metropolitano. ¿Sí te gustó mucho, Pau? Mucho. Pues que te inviten los chavos, ¿no? Si tú quieres ir, recuerda que puedes invitar a Pau a través de su Twitter que tú ya conoces. Y también queremos invitarte a que nos des un like en nuestras redes sociales, tanto de Un Cuarto de Expresión como también de la CJV. Tenemos muchas cosas, o también nos puedes visitar en Juárez Sur, número 66, Colonia Centro. Pero bueno, chas, ya llegó el momento de Marce y ahora ella nos trae a unas chicas, estas chicas de Wolf Season. ¿Por qué no vamos a ver un poco y regresamos? Pues vamos mientras me platicas cómo estuvo la obra. Sí, te platico. ¿Cómo qué hubo? A ver. Una producción. ¿Qué onda, chavos de Un Cuarto de Expresión? El día de hoy para la cápsula musical nos lanzamos a Colective Studio para conocer una banda de puras chicas. ¿Por qué no me acompañan a verlo? Y estamos aquí con las chicas de Wolf Season, pero primero, ¿nos pueden decir su nombre? ¿Qué instrumento tocan, por favor? Yo soy Dinei, soy la vocalista y toco la guitarra. Soy Sam y toco la batería. Yo soy Emi y toco el bajo. Bueno, ¿quién me quiere contar el porqué del nombre? Pues realmente fue una... lo soñé o algo. No, pues estaba oyendo el radio y mencionaron algo acerca de una temporada de caza y se me ocurrió que podría estar padre... que hubiera una temporada de caza, pero de lobos hacia los demás. Entonces, pues de ahí fue como lo pensé en inglés y dije, ay, se oye padre, pero pues realmente no hay más que eso. Solo una ocurrencia de la nada, de un viaje que tuviste. Ah, exactamente. Ya les dije a las chicas que si les parecía bien el nombre y me dijeron que sí, que estaba padre. Oye, ¿tú me puedes platicar cuánto tiempo llevan tocando? ¿Cómo fue que se formaron? ¿Son amigas? ¿Algo así? Yo tengo poquito con ellas, como 6 meses, porque cambiaron de bajista y entonces acabo de entrar yo. Pues vamos a cumplir 3 años y bueno, Dean y yo nos conocemos de la escuela
fuimos juntas a música y después yo me salí de música y empezamos el proyecto. De hecho, bueno, ya hemos tenido, empezamos con un bajista hombre y después cambiamos por mujer para que todas fuéramos niñas. ¿Me pueden contar qué, en dónde han estado tocando, qué proyectos han tenido, tienen disco, qué onda? Ahorita vamos a sacar un EP, estamos trabajando con Paco de Sedex en su estudio. Son 5 rolas que estamos grabando. Y pues ya está próximo a salir, ya nada más está en la fase del mixeo. Estamos buscando otra guitarrista y ahorita pues tocar de un lugar en fijo pues no, pero nos hemos presentado en el Zeppelin, nos hemos presentado, próximamente nos vamos a presentar en el Camello Sucio, nos hemos presentado muchas veces en el Black Dog y así hemos estado rolando así por toda la ciudad. ¿Tú me puedes platicar un poco de las influencias que están detrás de esta banda? Pues como las canciones las compongo yo, pues trato de meterle influencias de stoner rock, de Estados Unidos, también pues me gusta mucho Kings of Leon y a las chicas también, entonces también le vamos pegando un poco por ese lado. Nos gusta mucho Led Zeppelin, los Strokes. Bueno, tenemos Face y Twitter. Bueno, Face es diagonal Wolves y Zomban, igual que en el Twitter Wolves y Zomban. Ellas fueron las chicas de Wolf Season, ya nos dieron su Facebook y su Twitter para que estén en contacto con ellas y las sigan, ya que nos contaron que próximamente estarán en el Camello Sucio para que estén al pendiente. Yo soy Marcela Pasos, también les dejo mi Twitter para que estemos chismeando, que es @marcemusica, y sin olvidar la frase de esta semana, que es la siguiente: a veces no hay próxima vez ni segundas oportunidades, a veces es ahora o nunca. Nos vemos la próxima. Hola amigos, nosotros somos Wolf Season y les mandamos un saludo a los de Un Cuarto de Expresión. Es momento de ir a una pausa, pero regresando, ¿qué tenemos, Pau? Regresando tenemos nuestra mesa de opinión, el tema cambiando de actitud, el consumo responsable de alcohol, así es que por favor no te muevas, regresamos rapidísimo. No te muevas. No te vayas, regresamos de volada.